Muy buenas a todos, chicos. Soy ColGamer05. Qué pena por no arrancar desde el inicio. Lo que pasa es que la capturadora le di grabar y como que no oprimí bien el botoncito del ratón y pailas, no empezó a grabar. Estamos aquí en una partidita de todos contra todos. Bueno, de todos contra todos no, somos dos equipos. En mi equipo está el señor Juanes, Castillo Miki, Aaron Capo y Dani 66377. Esta partida se llama Insane Bumpers. O sea, como lo ven, es una totazón de coches. Hay Insurgents, hay excavadoras de estas. Al final, si ven que hay un dumper, hay de todo, chicos. Entonces hay que tratar. Espérate, me voy a ir por el dumper. No. Casi me tumban. Hay que tratar después de tirar al otro equipo hacia abajo. Esto es como cuando trajimos. Espérate, porque el área de pronto no me alcanza a coger. Esto es como cuando jugábamos el Panto versus Panto. Es lo mismo. O sea, es muy parecido. Solo que aquí son vehículos de alto tonelaje. ¿Sí? Lo que es, por ejemplo, el Insurgent. Sabes que aguanta 3 reventadas. Este, vamos a probarlo. Porque yo en el modo offline, una vez lo tomé y hice estragos en la ciudad. Pero no dura mucho. Creo que Juanes ya lo mataron. Porque por eso me escribió, vamos crack. Vamos a ver si podemos reventar a todo el mundo. Lo pusimos. O sea, bueno, la persona que me invitó es una persona de sesión pública. Y pues dije, voy a probar la partida. Porque a veces me gusta unirme a partidas así de sesión pública. Probarlas. Y luego invitarlos a ustedes, chicos. Entonces, en este sentido, yo la probé y me gustó. Entonces dije, pues voy a jugarla con mis suscriptores. Y pues hay gente de sesión pública también. Entonces vamos a ver por qué este coche, la ventaja del dumper es que tiene más fuerza que el Insurgent. Entonces fácilmente puedes empujarlo, ¿sí ves? En cambio tú, por ejemplo, con un cochecito normal vas a empujar el Insurgent, no lo mueve ni, mejor dicho, ni la mamá. Pero este sí está muy bien. Chicos, quería agradecerles de antemano, porque ya somos 850 suscriptores. No sé el canal por qué creció tan rápido, pero me alegra muchísimo. Ahora recuerden, chicos, que la meta... Espérate, ¿por reventar a este chaval? No, ya se subió. La meta son los 1000. Para los 1000 se vendrá un sorteo muy bonito. Que espero beneficiar a más personas. Bien, lo tomé el tombe. A más personas, ¿vale? Ahorita por lo pronto, en esta semanita, ya que cumplimos la meta, estaré anunciando el sorteo, que es por parte y parte con mi compañero, ¿vale? Entonces ya les estaré anunciando. Lo estaré anunciando con él, en el canal de él y en el mío, para que estén muy atentos para lo del sorteo, ¿vale? Yo creo que lo lanzaremos esta semanita. Ahora hay que esperar a que él llegue a una meta de suscriptores, que son 150. Y yo pues ya llegué a la meta, que son los 850, ¿vale? Entonces por lo pronto vamos por los 1000, chicos, para activar algunas funciones en YouTube, como les el super chat, el patrocinio y obviamente pues para ver si se pueden volver a habilitar los anuncios en YouTube, ¿vale? Que es la meta principal del canal, porque uf, este chaval, espérate que solo queda él. Voy a intentarse la liar, voy a esperarlo acá. Lo ideal sería que pasara, y a ver si lo puedo tumbar hacia un lado, aunque espérate a ver si le podemos quitar esto. Es que el complique de este cochecito, chicos, es que el problema no es que no tenga fuerza, sino el problema es que se demora mucho en girar y todo. Espérate, parece que lo podemos tirar acá. Espérate, cáete, crack. Vamos. Cáete, bro, cáete. Bien. Gané. Bien, lo reventé. Bien, gané. Bien, quedábamos dos. Perfecto, quedábamos dos. Bueno, chicos, ganamos la primera ronda. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente, porque la idea sería ganar todas. Bueno, compañeros, estamos aquí en la segunda rondita. Lo que pasa es que este chaval la puso a 7 rondas. Pero 7 rondas, ¿te imaginas lo que nos demoramos? Yo una vez jugué una partida estas de Panto y nos demoramos como una hora jugándola. Obviamente voy a recortarlas y voy a mostrar las mejores ronditas, porque pues no pega 7 rondas ahí seguidas. Entonces vamos a ver cómo nos arranca, maldita sea. Vamos a ver cómo nos va en esta ronda y ver pues si efectivamente la subo. Bueno, o sea, me encanta cuando tú frenas y el personaje se tira. O sea, es que es tan real. Bueno, espérate, vamos a subir, porque esto, la subida, esto es harta. Lo siento, Juanes. Crack, lo siento, pero yo llegué primero y esto solo tiene una puerta. Te recomiendo que te muevas rápido con un coche de esos,
porque si no el área te coge. Por ahí me enviaron una partida, un suscriptor de Fortnite aquí en GTA V. No sé qué tal será, no las he probado. Vamos a ver si están bien hechas. Vale. Por ahí otro señor, el señor Facundo, me dijo que también me había enviado, pues, no me había enviado, sino me había hecho una partida así como la de Dani Rep, de atrapa la llave o coge la llave, algo así. Vamos a ver cuándo me la envía y para probarla con ustedes, chicos. Segundo, ayer estuve viendo un minijuego de los que está jugando Dani Rep. Me gustó mucho ese que era como un parkour con las tractomulas. O sea, me gusta ese tipo de partidas así diferentes. Bueno, espérate porque ahora me quedé aquí pillado como un imbécil. No, es que hay tres Dumper, que hay cuatro, imagínate. O sea, están los cuatro del mapa aquí metidos. O sea, ¿te imaginas? Eso es un espacio muy reducido para estos carros tan berracos. No sé quién está ahí parado. Mira, o sea, el que hace ahí parado ahí al lado mío. O sea, en cualquier momento lo puedes pichar como una mosca. No, me toca esperar acá porque el problema es que donde llegue a explotar algún coche acá, esta vaina sí explota rápido. Córrete, crack, es que no puedo pasar. Ya. Acelera, es que no acelera rápido esta vaina. No, 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 me caí, me caí, me caí, me caí. Bájate, bájate. No, si me bajo, ya paila. Me bajo, me suicido. Bueno, espérate porque creo que con este coche podemos salir. Espérate, espérate. Lo ideal, eso. Sí, porque este coche es bastante alto. Esa es la ventaja de este coche. Bien, bien, bien. Ahora la vaina es que me deje llegar hasta arriba. Porque quedan 50 segundos y esta vaina no tiene propulsión a chorro. Vamos, 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 vamos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Que llego hasta arriba o que me quedo a mitad de camino? Espérate, porque es que esta vaina no sube como el Insurgent. Mira, ahora se quedó aquí. ¡Ah! Sube, 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 sube. Tengo 30 segundos para llegar. Vamos. Espérate, porque por acá, por esta colina, no me sube. No, yo no creo que llegue. Yo no creo que llegue, yo no creo que llegue. Yo no creo. Vamos, 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 vamos. No sé si quedan rivales arriba. No, ¿qué? ¿Ganamos? Porque a mí me quedan 20 segundos todavía. Sí, ganamos, ganamos, ganamos. Bien, bien, bien. 2-0, 2-0. Vamos motivando. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente ronda, chicos. Bueno, compañeros, estamos en la siguiente ronda. Vamos a ver qué nos espera aquí. La idea es, obviamente, como les digo, siempre, siempre tirar a ganar, ¿vale? Vamos a ver qué nos sale en esta rondita y ver cómo nos motivamos. Bueno, ya se fueron dos por los Dumper, porque se han dado cuenta que es el mejor coche porque empuja muchísimo. Vamos a tomar esta tractomula. De hecho, me encantaría un parkour con este camión. Uf, sería súper genial. Y un parkour así súper difícil con este camión para demostrar habilidades sería bacán. Bueno, la vaina es que creo. ¡Devuélvete, Crook! ¡Devuélvete, Crook! Bien, bien, bien. La vaina es que este camión no tiene la fuerza que tiene el Insurgent, así que vamos a ir aquí. Voy a intentar hacer algo. Espérate. Se me acaba de ocurrir. El Insurgent tiene muchísima fuerza. Espérate. Pero el problema, espérate que se vino este crack. Espérate, cállate. Espérate, vamos a bloquear esto. Bien, 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 bien. Espérate a ver si sale bien. Bien, bien, bien. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto. Creo que está funcionando. Espérate, volteemos. Sí. Reventé a todos, reventé a esos dos. Bien, perfecto, perfecto. Reventé los dos Dumper, que son los coches más fuertes de ellos. Vamos a ver si podemos estripar a estos dos. Y donde los estripe, prácticamente gané la ronda yo solo. Espérate a ver. Bien, allá lo tumbé. Espérate. Cáete, crack. ¿Se cayó? Parece que sí. Se cayó. Espérate. No, mira, lo sigue acá. Maldito. Bien, lo maté. ¿Gané? Parece que gané. Porque no veo más punticos rojos en el minimapa. Sí, gané. Es que no sé, no es que se queda pillado. Bien, gané. Bien, perfecto, chicos. Ganamos la rondita solitos. Esa estuvo súper, súper, súper guapa, te lo digo. Espérate, sí, ganamos. Bueno, vamos 3-0 prácticamente. Vamos a ver cómo nos va en esta siguiente. Porque la idea, pues como les digo, ya sería finiquita la partida. Siguiente ronda, chicos. Vamos a ver si esta puede ser o no una definitiva. La cosa es que hay unas partidas que me salieron rechimbas porque se suicidaban rápido. Y bueno, vamos a ver. Voy a tomar este coche y voy a tratar de hacer la que hice en la anterior. Y cuidado, crack. Bro, déjame pasar. Quita sea. Y eso que es mi equipo. Déjame pasar, crack. Ya mató. Uno del otro equipo mató a uno. Pero estos chavales no me dejan pasar lo que es. Pero ¿por qué no me dejan pasar? Aaron Capo y Castillo Mickey. No, chaval, así me lo pienso para volverlos a invitar a una partida, se los digo. O sea, somos el mismo equipo y no me dejan pasar.
O sea, el grado de inmadurez es alto en ellos dos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer porque ya los dejamos a ellos posicionarse con todo. Espérate, mira, ya viene con un dumper. Va a tratar de bajarme acá y a ver si podemos reventar la peña. Espérate, a ver, va a tratar de tomar un insurgent y ver qué sucede. Vamos, 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 vamos. Espérate. Vamos a ver si, porque por allí creo que viene subiendo alguien. Ah, no, está como que abajo. Espérate, confirmamos. Porque no quiero inconvenientes. Espérate, porque no lo veo. No lo veo. No lo veo, no lo veo. No... Ah, ya va, ya va, ya va, ya va. Bien, bien. Está abajo. No hay problema si ya no llega ni porque, mejor dicho, le den el jetpack. Vamos a tratar de reventar a esta gente que está acá. Sería lo importante. Espérate, vamos a tumbar a este. Bien, bien, bien. Espérate, a ver. Perfecto, perfecto. Se volcó, se volcó. No sé ni cómo, pero lo ideal sería ya. Si ves el dumper, la fuerza que tiene tu antena, que voltea un insurgente. Vamos a tumbarlo. Bien, 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 bien. Bien, para el suelo, para el suelo. Bien, se largó, se largó. Vamos a ver por qué me parece que queda un chaval. Vamos, vamos, que queda por acá. Lo importante sería. Ven, me voy a bajar y lo voy a reventar a bate. Bueno, cuidado, crack. Cuidado. No, ¿sí ves? Es que es tenaz este chaval. Y todavía se queda encima mío. A ti no te vuelvo a invitar, crack. Lo siento mucho, Castillo Mickey. Pero no te volveré a invitar a una partida. Y conste que te lo estoy diciendo, ¿vale? Porque es que eres muy pesado. Eres muy pesado. Y no entiendo por qué, si soy de tu equipo, me la tienes que estar liando. Vamos a tratar de reventar a este chaval. Pues a ver, ven, ven, el coche, el coche, el coche. Lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo. Tita sea, se salvó. ¡No! 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 Bien, excelente. Volada la mía. Espérate, porque en esta ronda se puede finiquitar todo. Vamos. Bien, 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 bien. Lo bajo, lo bajo. Puchica. No, pero es que aquí ni quien me manda a meterme entre un insurgente y un co. Pucha, no, espérate, voy a tratar de tomar un insurgente de esto. Puchica, hasta los NPC me la montan. Vamos, 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 vamos. Vamos a reventarlo porque el chaval es el único que queda y va en un cochecito chimbito y nosotros en unos pedazos de insurgente. Entonces, mira, ¿sí ves? Pero si tuvieras un dumper, la historia sería diferente. Y es que este coche me encanta, el insurgente, porque es que coge esos cochecitos y parece que fueran de juguete. No, espérate. Mátalo, mátalo. Bien, se reventó. Bien, 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 bien. Creo que ganamos. Creo que ganamos la partida. Vamos a ver. Entonces ya saben, chicos, si quieren jugar conmigo este tipo de partidas, no olviden suscribirse, activar la campanita, enviarme solicitud a alguna de mis dos cuentas que estoy aceptando personas. Y cualquier cosa, pues encuentran mis redes sociales en la descripción. Me dio una cantidad de pasta que no te imaginas. Entonces, un saludo desde Bogotá, Colombia. Su amigo ColGamer05. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.